The full gospel is that Yeshua has an ongoing ministry to all the living and all the dead in all generations for all times. Now you got it, Bubba. Right now you got it. El evangelio completo es que Yeshua tiene. Why would his mercy stop with that generation 2,000 years ago? Why would his mercy stop back then? La realidad es que Yeshua tiene un ministerio continuo a los muertos. ¿Por qué cesaría su ministerio hace 2,000 años? He's the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. They wouldn't argue. You could take everything I'm teaching now to any Christian pastor. They would agree with you. But where they would PS this thing, where they would put a PS. Ellos no estarían en desacuerdo conmigo. La única parte donde desacordarían conmigo es. Is say that he preached to the dead. Es al decir que él proclamó a los muertos. Like Samuel. Así como Samuel. Moses. Como Moisés. Elijah. Como Eliao. And then he delivered them. Y luego los redimió. And now they're in heaven. Y ya están allá en el firmamento. Well, excuse me. Perdóneme. Am I missing something? ¿Me pierdo yo aquí algo? Are there other generations where more people died? ¿Que no hay otras generaciones donde murieron más gente? Was it only the people in the Old Testament, brother? Was it only the Old Testament folks that needed to get out of prison? ¿Fueron solo las personas del Viejo Testamento que necesitaban partir de la prisión? People are dying today as we speak. La gente está muriendo hoy, así como estamos hablando. And they're going to prison. Y están yéndose a la prisión. And Yeshua doesn't give a flip about that. Y Yeshua no les importa, no le importa. Is there a second chance? ¿Hay una segunda chance? No, don't misinterpret my words and don't twist my words. There no. is no second chance. No malinterpreten mis palabras, no tuerzan mis palabras. No hay una segunda chance. But there's a priesthood. Pero hay un ministerio. In the house of Joseph. En la casa de José. In the people of Ephraim. Y en el pueblo de Ephraim. You need to do that priesthood. Y usted necesita hacer ese ministerio. And leave the results up to Yeshua. Y dejar los resultados a Yeshua. All the results. Todos los resultados. Are up to him. Están de su. Why should we exercise faith? ¿Por qué no debemos de ejercitar nuestra fe? That Yeshua is the same yesterday, today, and forever. Que Yeshua sí es el mismo ayer, hoy y por siempre. It wasn't just one generation of dead folks who needed to be set free. Every generation of dead folks need to be set free. No solo era una generación de personas muertas que necesitaban ser liberados. Hay un montón de generaciones que necesitan ser liberados de personas muertas. The funny thing about being a believer. La cosa chistosa de ser un creyente. Sometimes the things that we laugh at. Es que a veces las cosas de las que nos reímos. And we ridicule. Y que ridiculizamos. Or sometimes some of the things that we label as cultish. O las cosas que categorizamos como de culto. Or that make no sense. O que no dan sentido. Are actually in scripture. Están en realidad en la escritura. And the funny thing is, until we start trusting all the promises. Y la cosa chistosa es que hasta que no comencemos a confiar en todas las promesas. We continue to miss it. Continuamos perdiéndonos. So, esto. We close with this. Entonces cerramos con esto. It looks like. Aparenta ser. Proxy mikvah. Que la inmersión en sustitución. Is kosher. Es kosher. It looks like. Aparenta ser que lo es. Unless you want to argue. Solo que usted quiera discutir. That just one generation. Que solo una generación. Of dead folks. De personas muertas. Yeshua is separate. Fue que Yeshua all those who died before he died on the tree. Todos aquellos que murieron antes de que él muriera sobre el madero. Él los desencadenó de la prisión. But for the last 2,000 years. Pero por los últimos 2,000 años. Yeshua stopped. Yeshua dejó. Setting prisoners free. De desencadenar a los prisioneros. If you want to believe that. Prisioneros. Entonces si usted quiere creer eso. Feel free. Siéntase libre. I no longer believe that. Yo ya no creo eso. And I also want you to understand that this is not talking about second chances. E igual quiero que usted comprenda que esto no está hablando de segundas chances. If you die lost, si usted se muere perdido, you're lost. Está usted perdido. But we're talking about the teaching ministry. Pero estamos hablando del ministerio de enseñanza de Yeshua. Now go back. Y regrese. To Kefa Aleph. A primera de Pedro. Upon further review. Para un repaso mucho más profundo. I'm sorry, we're going to 1 Peter 3:9. We just did 1 Peter 4:6. Go ahead. Acabamos de leer primera de Kefa, Pedro 4:6. But we see that the Besorah was proclaimed to the dead. Pero vemos que donde vemos que la Besorah o el Evangelio fue proclamado a los muertos. Do you know any pastor that Yeshua has licensed
to preach to the dead? Do you know anybody that Yeshua has licensed to preach to the dead? Not a single soul. Only Yeshua has the ability to preach to the dead. That's what we're saying. ¿Conoce usted That's what we're saying. A quien se le haya dado start preaching to the dead or talking to the dead. A quien se le haya dado licencia de predicar a los muertos o de platicar con los muertos, nadie puede platicar con los muertos. Kefa Aleph. Primera de Pedro. 3:19. We were just in Kefa Aleph chapter 4. Estábamos en Kefa Aleph, Primera de Pedro 3:4. Now we're in Kefa Aleph. Perdón, capítulo 4, y aquí nos encontramos en Primera de Pedro. 3:19. And this will nail it down. Y esto lo va a Romans 14:9, Zechariah 9:11, Isaiah 42:7. Even Isaiah 61 is not even in my notes. Let me read it there while you're turning. There, let me just read this to you. Everywhere you turn. Isaiah 61. You shall have 61. Isaiah 61. Is anyone enjoying? ¿Está alguien disfrutando? I said, is anyone enjoying? ¿Está alguien disfrutando? Amen, amen, amen. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahweh. Yeshayahu. En Isaías. Come on, give me a page, man. Yeshayahu 61. Isaías 61. Here's another perfect example. Otro ejemplo perfecto. Are you laughing with me? I'm happy, darling. You're laughing with me, I hope. All right. Yeshayahu. Isaías. 61:1. Yeshayahu 61:1. Isaías 61. Are you ready for this, Dan? ¿Listos right. para esto? And you can see this everywhere. I'm just giving you more proof text. Y lo pueden ver por donde quiera, pero simplemente les estoy dando más textos de prueba. Messianic prophecy. Profecía mesiánica. Written 700 years before Mashiach was born in the flesh. Escrito 700 años antes de que Yahshua naciera en su cuerpo. Yeshayahu 61:1. Isaías 61:1. The Ruach of the Master Yahuwah is upon me. Ruach del Soberano Yahuwah está sobre mí. Because he has anointed my church. No, 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 darling. He has not anointed the church. Porque he's anointed mi iglesia. Yahshua. No, 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 para nada. Él ungió a Yahshua. To preach and teach the Besorah. Para proclamar y enseñar las alegres nuevas. To the meek. A los abatidos. That's the living. A los mansos. He has sent me to bind up the brokenhearted. That's the living. Me envió a enviar a los quebrantados de corazón. Esos son los vivos. To proclaim liberty to the two-house exiles of Israel. A proclamar. That's the living. A proclamar la libertad a los cautivos de las dos casas de Israel. Esos son los vivos. Recovery of sight to the blind, that's the living. El recobrar la vista a los ciegos, esos son los vivos. And the opening of the prison. Y abrir la prisión. To those who are bound. A los que están encadenados. Now the church says, P.S. Y la iglesia dice, postdata. Only those who were bound in the first century. Solo aquellos que fueron atados en el primer siglo. But not everybody else who died in the last 2,000 years. Oh no, Yeshua doesn't preach to them and give them any opportunity. No, 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 no. No, that was just one generation back 2,000 years ago. Pero no todo el mundo que murió en los 2,000 años próximos. No, solo a aquellos del primer convenio. And that is a lie. Y esa es una mentira. And once you come to see that as a lie, y una vez que uno venga a entender eso como una mentira, you can enter the truth. Puede usted entrar a la realidad. And what is the truth? ¿Y cuál es la realidad? Baptism. La inmersión. By the Melchizedek priesthood. A través del ministerio de Melchizedek. For the dead. Por los muertos. Will I do it? ¿Lo haré yo? I don't know. Yo no sé. It's freaky. Es espantoso. Freaky stuff, man. Es cosa espantosa. Freaky stuff. You know that you feel freaky just listening to it. Usted se siente espantado solo simplemente al escuchar eso. Does that make it wrong? Pero quiere decir que está equivocado. Just because something is freaky, does that make it wrong? Simplemente porque algo da miedo, quiere decir que está equivocado. Now go back. Regrese. To Kefa Aleph. A Primera de Pedro. 3:19. Kefa Aleph. Primera de Pedro. Kefa Aleph. 3:19. That's very powerful. Y esto es Isaiah 61:1. You make a note of that. Isaías 61:1. Haga nota de very eso. Very powerful. I'm so excited I can't even find the book. Estoy tan excitado que ni siquiera puedo encontrar el libro. I haven't been this excited in years. No he estado así de excitado. No wonder the devil put a stomach pain on me this month. No hay duda por he wanted me to go away. Satan quiso parar que yo. No wonder the bathroom wasn't working today.
No hay duda porque el baño no estaba funcionando. He wanted me to cancel the meeting. Quería que cancelara yo la. Sorry, everybody, you can't come to the Ahad today. There's no restroom. Perdonen todo mundo, no pueden venir a la Ahad hoy, no hay baño. That devil. Ese diablo. I'm gonna knock out his dentures. Les voy a tumbar sus dientes. Get out his teeth. I'm gonna knock out his dentures. Le voy a tumbar sus dentaduras. First, because Yeshua knocked out his teeth. The only thing left for me is to knock out his dentures. Because Yeshua already done knock out his teeth. Come on now. Porque Yeshua ya le tumbó los dientes, así que le voy a tumbar la dentadura. 1 Peter 3:19. Primera de Pedro 3:19. Oh, I'm sorry, go back to verse 18. Regrese ahí al verso 18, perdón. 1 Peter, Kifa Aleph 3:18. Primera de Pedro 3:18. For Mashiach has also once suffered for sin. Okay, I can agree with that. Porque Mashiach ha padecido una sola vez por los pecados y yo puedo estar de acuerdo con eso. The tzaddik, the righteous for the unjust. I can agree with that. El tzaddik por los que no son tzaddik. That he may bring us to Abba Yahweh. I can agree with that. Para que nos pueda llevar con Abba Yahweh. Yo puedo estar de acuerdo con eso. Being put to death in his flesh. I can agree with that. Haciendo puesto a muerte en su cuerpo. Y puedo estar de acuerdo con esto. But made alive by the Ruach HaKodesh. Pero vivificado por Ruach HaKodesh. I can agree with that. Puedo estar de acuerdo con eso. Through what which? A través de lo cual. Through the Ruach. A través de Ruach. He went. Él fue, and went, y fue, and never stopped wenting, y nunca dejó de ir. Never, he wasn't wenting just one generation. Nunca dejó de ir en solo una generación. And proclaimed, y proclamó, to the ruachim, a los ruachim, the spirits, a los espíritus, in prison, en las cárceles. Verse 20. Verso 20. Who were before that time? Quien estaban antes de ese tiempo. Disobedient. Desobedientes. When the patience of Yahweh waited in the days of Noah. Cuando la paciencia de Yahweh fue proclamada en los tiempos de Noah. Waited. Oh, esperaba, perdón, en los tiempos de Noah. While the teva or the ark. Mientras que el arca, la teva. Was being prepared. Estaba siendo preparada. When few, that is, eight beings. Cuando poquitos, es decir, ocho seres. Were saved through the mayim or the water. Fueron rescatados a través del agua. Mayim. Now he says that in the days of Noah. Y dice aquí que en los tiempos de Noé. Noah and the teva, the ark. Y el arca. Nobody was saved. Nadie fue rescatado. Excepto the eight living. Los ocho que estaban vivos. Para él. Not just the eight living. No solo los ocho que estaban vivos. But those who died, who rejected Noah's preaching, he preached to those people in prison. That's what it says. That is not what I made it say. Pero aquellos que murieron y que habían rechazado la enseñanza de Mashiach. I'm preaching good today. Estoy proclamando todo. So in the days of Noah, two people received the besorah. Entonces en los tiempos de Noé, dos personas recibieron besorah. One the living. Uno que estaba vivo. Through Noah. A través de Noé. And the second group. Y el segundo grupo. Those in prison. Aquellos que estaban en prisión. Those who rebelled against Noah. Aquellos que se rebelaron en contra de Noé. And did not submit to the revelation and the call of that generation to enter the ark of safety. Y no se sometieron al llamado de esa generación para entrar en la protección de Yahweh. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice ahí? Is that what it says? ¿Es eso lo que dice ahí? Yes. ¿Sí? So now wait a second. I just found another generation. Entonces espérese un segundo. Aquí acabo de encontrar. That were not the first century generation. Otra generación que no era la generación del primer siglo. Where the besorah. En donde las alegres nuevas. Preached. Fueron proclamadas. By Yahweh. Por Yahweh. To the dead. A los muertos. Can we all agree with that? Estamos todos de acuerdo con esto. The generation of Yeshua. La generación de Yeshua. Received the preaching. Recibió la proclamación. The generation of Noah. La generación de Noah. Received the preaching. Recibió la proclamación. You can all agree with that? No es si podemos todos estar de acuerdo con esto. I said, can we all agree with that? Dije, podemos todos estar de acuerdo con esto. That's better. Eso es mejor. But I'm not done. Pero no he acabado. Can you never say no? Dígale a su prójimo no. Here may be the best truth of the whole package. Y aquí quizás esté la mejor realidad de todo el paquete. Verse 21. Verso 21. Whose true likeness. This is Peter talking. This isn't some Johnny come lately. This is Shimon Kifa.
Y este no es cualquier persona, este es Shimon Kefa. He says in verse 21. Dice en el verso 21. Whose true likeness, cuya realidad, semblanza, and reality, y la realidad, saves us. Nos rescata. Even the mikvah,